Deixem que comentem tots aquests temes també amb Fernando Valladares, que és professor d'investigació del CSIC i que ens està escoltant. Abans tindrem oportunitat de veure unes imatges captades fa una setmana a Sant Pol de Mar, unes imatges que després també comentarem amb ell. Ho esteu veient, eh? És un grup de dofins saltant i nedant ben a prop de la costa del mar, 8 de vaixells. No hi ha tampoc embarcacions, com veieu, a la vegada que a les grans ciutats doncs, ha caigut de quina manera la contaminació, com també tots plegats estem percebent aquests dies. Tots plegats ens estem fixant molt en la natura que ens envolta, amb el que està passant. Tinc la sensació que potser perquè ha arribat la primavera, però també perquè ha baixat d'aquesta manera que comentàvem la contaminació, tot ho veiem molt més verd. I teníem ganes de parlar-ne amb el doctor Fernando Valladares, que és professor d'investigació del CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Bona tarda, buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto. Con estas imágenes da gusto. Es maravilloso. Decía que cada día nos vamos fijando en cómo la naturaleza, no sé, está más esplendorosa, está más lucida. Déjame preguntarle, ¿la naturaleza es también en este momento nuestro mejor escudo, en el momento en que estamos viviendo una pandemia como esta? Pues sí, y yo creo que las buenas noticias hay que intentar alimentarlas en estos momentos en que más bien corren las malas noticias y las preocupantes, ¿no? Tenemos una fuerte emergencia, estamos muy preocupados por nuestra propia salud, por qué está ocurriendo, cómo se nos puede haber ido esto. Y a mí me resulta muy emotivo. Claro, no soy del todo subjetivo, aunque soy científico, soy también persona y me gusta como persona la naturaleza especialmente. Así que cuando veo estas imágenes, o vemos la primavera, ¿no? A través de las ventanas en las que estamos del otro lado, esta vez confinados, pues son imágenes que te hacen reflexionar un poco sobre esa naturaleza de la que hemos vivido, pues por desgracia, un poco de espaldas. Y ahora que aflojamos la presión, tenemos imágenes pues muy estimulantes que nos recuerda que está ahí y que a poco que aflojemos la presión, pues la naturaleza responde. Y eso es un mensaje para reflexionar, ¿no? Para reflexionar, por ejemplo, que la COVID-19 es un ejemplo de la consecuencia de no cuidar los ecosistemas. Bien, como todo problema complejo, siempre tenemos que pensar que es raro que haya un único factor y que, por tanto, que haya una única solución. La vacuna en la que se está trabajando ahora mismo es una solución para algo muy concreto, que es para que el ser humano pueda sobrevivir a esta interacción con un patógeno, concretísimo. Y además un patógeno que, como vamos sabiendo todos los días en el telediario, pues tiene una endiablada capacidad de contagio y unas propiedades que no comparte con otros virus anteriores. Entonces, lo que querría yo enfatizar hoy con vuestra ayuda es el importante papel que tiene la naturaleza en darnos una protección muy genérica, muy inespecífica, no es perfecta ni mucho menos, pero que es una protección que se apoya mucho en el buen funcionamiento de los ecosistemas, unos ecosistemas ricos en especies, unos ecosistemas funcionales que previenen, que disminuyen los riesgos de que una zoonosis ocurra y que en caso de ocurrir, porque hay un componente de casualidad, de azar, de riesgo, pues también amortigua el que se convierta en una pandemia de las dimensiones como la que se ha convertido ahora. Es decir, la naturaleza no es una solución perfecta, pero es una solución muy amplia y tiene una ventaja muy grande que esta tarde que me animo a que seamos todos muy reflexivos, tiene una ventaja que es impagable. Y es que nos protege ante lo que no sabemos ni qué es, ni cuándo, ni por dónde nos va a venir. Porque ahora podemos aprender de esta pandemia que necesitamos respiradores, que necesitamos apoyar al servicio sanitario, por supuesto. Pero, ¿y el próximo patógeno? Sí, hay muchos patógenos ahí fuera y siempre los ha habido. Y nos pueden venir por muchos sitios, no solo por el sistema respiratorio. Y pueden pillarnos, digamos, de sorpresa y nos pueden pasar por encima por mucha tecnología que tengamos. Y la naturaleza provee esa protección genérica, inespecífica, y nos previene de esos extremos, esos riesgos tan extremos a los que nos vemos sometidos. Lo hemos hablado con el cambio climático y ahora lo estamos sufriendo con esta pandemia. En muchas ocasiones hablamos, no sé si con demasiada ligereza, de una especie u otra en peligro de extinción. Esto lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. ¿Son esas especies en peligro de extinción las que nos podrían haber protegido en este momento, por ejemplo, estas u otras especies que han ido disminuyendo por la acción del hombre, las que nos podrían haber frenado un poco el impacto de esta pandemia?
Algunas sí y algunas no. Realmente el mensaje que me gustaría transmitir es un mensaje un poco más integrado. A veces tenemos tendencia comprensible, humana, a elegir las especies en las que podemos centrar los esfuerzos de conservación o de reintroducción. Nos gusta el lince, nos gusta el guepardo, nos gustan las rapaces, nos gustan determinadas especies. Es cierto que esas especies reúnen un papel muy importante en la regulación de todo el ecosistema. Suelen ser especies, además, que indican también un buen estado del ecosistema. O sea, no las estoy para nada descartando. Son importantes objetivos de conservación. Pero es muy difícil acertar con la o las poquitas especies con las cuales vamos a tener ese escudo ante una cosa que muchas veces no sabemos por dónde nos va a venir, que es un patógeno. Pensemos que patógenos, microbios o virus, pueden estar en cualquier sitio, pueden estar en el alféizar de nuestra ventana, pueden estar en una explotación forestal, no solo en esas selvas remotas de animales exóticos, que también, pero patógenos hay por todos los sitios. Y acertar con la o las poquitas especies que nos protegen eficazmente es una probabilidad pequeña, ¿no? Yeah. Pensemos, paradójicamente, en un artículo reciente que nos muestra que el ser humano hace las cosas a veces un poco al revés. Respecto a las especies que nos pueden proteger, vamos al revés. Nos estamos rodeando de las especies que son más peligrosas para nosotros. Esto hace apenas un mes. ¿Por ejemplo? Salió un artículo en revisión. Pues todas las especies de mamíferos, esta era una revisión sobre especies de mamíferos, todas las especies adaptables a ambientes humanizados, es decir, todas las especies capaces de vivir en sistemas o bien directamente artificiales, como puede ser una explotación ganadera o un ambiente urbano completamente, o bien, estamos viendo algunas imágenes precisamente de esas especies, ¿no? De cabras, ovejas, estamos viendo zorros, estamos viendo, podríamos ver también que se ha hecho muy viral, los jabalíes, efectivamente. Sí, los jabalíes, que hay muchísimos, cada vez hay más. No estaba preparado, pero es obvio que el jabalí es una imagen que ha dado estos días mucho que hablar, porque son especies inteligentes, adaptables y que se llevan bien con nosotros, por así decirlo, ¿no? O que nos han cogido el punto. Estas especies son muy peligrosas, y no lo digo yo así por nada, sino porque tienen en sí unas cargas de patógenos, muchos de ellos muy compatibles con nuestro organismo. Son grandes focos de patógenos. En un trabajo de Johnson y colaboradores, que yo muchas veces a lo que me dedico es últimamente a leer lo que dicen muchos especialistas, y quizá tengo más facilidad por ser científico de entenderlo y poderlo comunicar claro, en pocas palabras. Pero me dedico muchas veces a leer, y en este artículo científico ellos repasan y le salen unas 70, 80 especies de mamíferos que son las más abundantes y, paradójicamente, son las más peligrosas para nosotros. Nos quedamos sin zarigüeyas, por ejemplo, y alguien dirá, ¿y para qué queremos una zarigüeya? Bueno, pues en algunos sistemas de la costa este de Estados Unidos, el tener zarigüeyas y no tanto ratón, pues hace que algunas enfermedades, algunas zoonosis en esa zona de Estados Unidos, pues no salte con tanta frecuencia a la especie humana y el riesgo de zoonosis se baje por la presencia de zarigüeyas. ¿Quién iba a pensar, si no hubiera algunos estudios, que la zarigüeya en ese caso era un aliado humano, ¿no? Y no podemos pensar en toda la lista de posibles aliados. En realidad, una naturaleza con un buen nivel de biodiversidad, y pronto entraremos en el Día Internacional de la Biodiversidad la semana que viene, pues la biodiversidad tiene muchas funciones. No es solo una cosa ética, estética, que valoran unos cuantos amantes de los animales y de las plantas. La biodiversidad juega muchas funciones, y en estos días nos hemos dado cuenta de una que, cuando la biodiversidad baja, pues deja de cumplirla, que es la de protegernos, amortiguar, diluir la carga vírica y hacer que estas infecciones tengan menor calado, menor riesgo, menor, menor escala pandémica, ¿no? Global. Uh-huh. Déjeme preguntarle, doctor, también qué papel juega la contaminación, qué efectos puede tener también en el daño que nos puede hacer la COVID-19. Sí, como suele decirse, me gusta que me haga esa pregunta, porque realmente vamos a la visión esa un poco global. Cuando uno habla de naturaleza, de medio ambiente, me gustaría que lo habláramos en un sentido muy amplio, incluyendo esa atmósfera por la que ahora me preguntas, la contaminación. Veamos componentes, pero intentamos ver el todo del medio ambiente. Un medio ambiente en el que hay muchas especies, algunas nos gustan, otras no nos gustan, pero estando todas, digamos, aquel ecosistema funciona bien, hay muchas interacciones entre ellas, se regulan, se amortiguan. Y con el caso concreto de la contaminación, ahí tenemos algo que podría tratarse. Y como somos así tan analíticos, ¿no? Pues vamos a tratar hoy específicamente la contaminación como un tema aparte, pues es arte y parte. La contaminación es el resultado, pues, de la combustión de combustibles fósiles, que tiene su derivado en el cambio climático. Y mira tú por dónde, pues hay un montón de partículas, aerosoles,
que nos causan directamente problemas de salud, como hemos visto, pero ahora en el caso de la pandemia, y también han salido hace poco algunos artículos muy llamativos, en los cuales mostraban cómo esas partículas, dos tipos de trabajos, unos trabajos mostraban cómo ahí esas partículas sirven de soporte para el virus, de tal forma que el virus se adhiere a esas partículas que emitimos, que quedan suspendidas durante horas o a veces durante algunos días incluso, y ese virus puede viajar, puede sobrevivir, puede sumar carga vírica a los contagios o infecciones locales. Y no solo eso, que es un grupo de trabajos y un tipo de evidencia, sino es que además, y esto es lo que nos debe hacer todavía reflexionar más con más profundidad, es muy contundente el efecto sinérgico, la sinergia, digamos el hecho de que morimos más cuando hemos estado expuestos a la... Perdona por esto, lo corto inmediatamente. Tranquilo, tranquilo. Cuando hemos estado... Es el teletrabajo este que nos va a matar. Sí. Cuando hemos estado expuestos a la contaminación, esto se vio en un trabajo muy extensivo que ha salido a la luz hace poco en Estados Unidos, en muchos condados de Estados Unidos, una base de datos muy extensa. Las personas que han vivido en niveles de contaminación más altos mueren mucho más por el coronavirus. Y para ponerlo en contexto, fijaros, solamente un microgramo, yo no soy bueno con las cifras, pero un microgramo, que es muy poquito, por metro cúbico de partículas, 2,5, el que quiera que lo busque, pero son partículas que el diámetro aerodinámico es 2,5. Solamente un microgramo más por metro cúbico aumenta un 15% la mortandad por coronavirus. O sea, caramba, muy poquito más de aerosol en el aire. El haber estado respirando esa atmósfera hace que, en promedio, claro, unos son más resistentes, unos somos más sensibles, pero en promedio un 15% más de mortalidad. Incide en esa idea de un buen estado del medio ambiente que nos rodee, una naturaleza con más especies, unas atmósferas más limpias, y podríamos seguir con la lista que todos podemos tener en la mente, disminuye los riesgos para nosotros mismos. Esta pandemia también es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos de vida, nuestra forma de vida, de entender el mundo. ¿Hacia dónde vamos? Hoy estábamos preguntando, ya digamos que sobre temas concretos, de cómo será la escuela en septiembre, de cómo será este verano, claro, pero más allá del calendario próximo, digamos, ¿cómo nos hemos de imaginar que deberíamos vivir? ¿Qué lección tendríamos que aprender de lo que estamos viviendo, profesor? ¿Qué pregunta tan importante me estás haciendo? Y me gustaría poder condensar en unos pocos minutos lo que quiero, lo que sé, lo que me gustaría. Hay un montón de miradas en esta pregunta. Y algunas de las miradas no las tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. No solo es una mirada a mí como científico, sino a veces cuando salgo ahora en el confinamiento y veo que algunas personas salen sin mascarilla, cuando se ha insistido mucho en las ventajas de la mascarilla, pues digo, ¿cómo le podemos explicar a esas personas que el principal beneficio es para ella misma, claro, el que lleve mascarilla? ¿Cómo le explicamos eso? Yo no le quiero ya poner una multa o prohibirle o denunciarla, sino mejorar la manera en que entiendan que el primero que se beneficia es ella, ¿no? Entonces, ahora respecto al desescalado, y estamos muy atentos a lo que digan las autoridades sanitarias, la recomendación de los médicos, pero pensemos, por ejemplo, en el medio plazo, en intentar no volver a la realidad, a la normalidad que nos trajo aquí. Ese sería, yo creo, que un mensaje general que deberíamos todos plantearnos, pero hacernos esa propuesta con honestidad, ¿no? Hay cosas de la normalidad que no deberíamos rescatar, porque son las que harán más probables que vengan nuevas pandemias. Y algunas de esas cosas, por ejemplo, sabemos de otras crisis incluso económicas, ¿no? Principalmente estas crisis sociales, sanitarias, humanitarias, suelen tener una dimensión económica, como sabemos, muy dramática. Lo que sabemos de las otras es el famoso efecto rebote. Muy peligroso, muy, muy terrible, muy a evitar ese efecto rebote en el que cuando salgamos por fin todos, pues queramos recuperar esa especie de tiempo perdido y en la economía pues intentemos volver a las andadas pero acelerados y emitamos muchos gases con efecto invernadero y hagamos muchas cosas y talemos muchos árboles y hagamos todo lo que hacíamos antes, algunas de ellas pues no muy bien hechas y las hagamos muy deprisa. Eso es un efecto rebote de no pensar, de no haber asimilado lo que nos trajo aquí,
de verdad que no sé cómo explicarlo, cómo decirlo para que no suene que estoy iluminado con la verdad, que soy el primero en reconocer que es muy complejo pedirle a la gente que cambie sus actividades y sus costumbres. Yo el mismo me cuesta y a veces se me olvida la famosa mascarilla que estoy poniendo de ejemplo. Pero me gustaría que todos hiciéramos un poco el esfuerzo de no salir como los toros cuando les abren, ¿no?, de pronto las puertas del burladero. Y que digamos, no caigamos en los mismos errores. Algunas cosas deberían estar aquí para quedarse. Y ojalá, pues el tiempo que estamos invirtiendo en programas como este, en las tardes estas que a veces se pueden hacer más largas, en los ratos con los niños, cuando veamos a los niños y los veamos proyectando, ¿no? ¿Queremos que nuestros niños pasen el próximo cumpleaños confinados? ¿O dentro de 5 años estén otra vez confinados, los pobres, celebrando con sus amiguitos por el teléfono? ¿Es eso lo que queremos? Pues habrá que hacer algo diferente. No podemos seguir pensando que todo lo que hacemos vale y lo haremos igual y aquí no pasa nada, ¿no? ¿Los políticos les consultan, doctor Valladares? ¿Les piden su opinión? ¿Les preguntan sobre cuando tienen que hacer las ruedas de prensa, cuando hablamos de desescalada, de fases, todo esto? ¿Les preguntan su opinión sobre cómo será este futuro y qué debemos y qué podemos hacer y qué no deberíamos volver a hacer nunca más? Te confieso que me siento muy cómodo en esta entrevista porque me estás haciendo todas esas preguntas que nos estamos haciendo todos estos días, ¿no? Y, por ejemplo, una reflexión que hemos publicado hace poco con unos colegas científicos es, y le titulábamos un poco para provocar, que de la ciencia te acuerdas como cuando truena de Santa Bárbara, ya, ¿no? Sí. Cuando de pronto los médicos no dan abasto en los hospitales, pues hace falta más médicos. O cuando no entendemos una cosa, pero bueno, ¿qué pasa, no? Y entonces llamáis a uno y si ahora el Valladares le ha dado por contar una cosa y más o menos la entendemos, le preguntamos al Valladares y luego si no será otro. Y esa urgencia y esa improvisación de la relación, ya no solo de los políticos, porque los políticos son un reflejo de la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad un poco adormecida, que yo creo que ha estado muy, muy tranquila, diciendo alguien velará por nosotros y si no, pues habrá unos científicos en Harvard. No pensamos que en la Universidad de Barcelona, no, pensamos que en Harvard, ¿no? Bueno, pues que alguien velará por nosotros. Bueno, pues ahora los científicos hacemos lo que podemos. Yo cuento lo que sé. Los otros están trabajando. Los chinos con los norteamericanos están entendiendo a pesar de sus presidentes. Se va a sacar una vacuna a toda prisa en un año, cuando lo normal hubiera sido que se tardaran 15 o 20 años. Pero la ciencia es lo que es. Si no le pones dinero, pues la ciencia hace una investigación pues de miras cortas. Si no escuchas a priori a las personas que te dicen, las Naciones Unidas, por ejemplo, que no, para no personalizarlo en fulanito, menganito, o el catedrático tal o cual, ¿no? Las Naciones Unidas ya llevan 4, 5, 6, 7 años hablando de los riesgos de pandemias. Eso está en Internet. Es una entidad sin ánimo especialmente de protagonismo ni de financiación estricta para nada. No se puede pensar que tenga un sesgo, ¿no? Intenta captar lo que dicen los científicos de la forma más neutra. Y ellos ya avisaban de que venía la pandemia. Entonces, ahora los estamos viviendo una situación muy nueva en muchos aspectos. Si os fijáis, cada noche o cada tarde en el telediario, la situación es bastante inédita porque tenemos a un tocayo, a otro Fernando, que está hablando con toda honestidad de cosas que no estamos acostumbrados a oír a alguien que sale tantas veces en la televisión, que dice, no lo sé, estamos haciendo lo que podemos ante una cosa muy complicada. Señores, les pido confianza en que ahora parece que si hacemos esto, obtendremos esto, pero no lo sé. Sí, sí. Y esa actitud científica es muy inusual. Y probablemente cuando pase la pandemia se nos olvidará y volveremos a pedir a los técnicos, a los científicos, a los propios políticos, a que sean todos tajantes, seguros. No, porque ahora 47 millones de españoles sabemos de pandemias. Todos tienen una solución, ¿no? Pues no puede ser. La ciencia tiene unos tiempos. No quiero hacer una reivindicación que suene un poco como de mi colectivo, los científicos necesitamos, pero un poco creo que los científicos tenemos la llave para algunas cosas. Pero sobre todo la actitud científica, la actitud de cuestionarse el conocimiento. En un mundo como el actual, donde están corriendo bulos, ¿no?, que oímos un presidente que dice que poco menos que se beba lejía para quitarse el virus y de pronto no se saben las informaciones de dónde vienen. Bueno, pues los científicos nos organizamos en sociedades, intentamos cuestionarnos a nosotros mismos hasta qué punto esto es cierto o no es cierto, le asignamos probabilidades a lo que decimos, casi nunca decimos seguro, sí, esta es la solución. Y esa actitud es la que quizá, si se la transmitimos a los políticos, ahora que están muy receptivos y nos preguntan, y la mantenemos después de la pandemia, y la propia sociedad recela
de políticos o científicos o cualquiera que salga a decir algo que tenga una actitud que no sea reflexiva, que no sea crítica, pues habremos dado un gran paso. Y yo creo que es la principal contribución de los científicos. Que luego nos subís el sueldo, que luego nos ponéis mejores proyectos, pues fenomenal, lo haremos mejor, ¿no? Pero sobre todo que el diálogo no quede en ahora que tengo prisa, le voy a consultar a la comunidad científica. Doctor Valladares, un placer que nos haya acompañado hoy en el Tot es Mou y seguiremos conversando en próximas ocasiones porque necesitamos guías que nos ilustren un poco para estos nuevos tiempos que van a venir. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.